Bueno, por las mañanas me levanto súper, súper temprano para el instituto, como ya se ve. Y normalmente me cuesta bastante, bastante salir de la cama. Lo primero que hago al levantarme es escoger la ropa que me voy a poner y también la ropa para el gym. Me visto. Y subo a la cocina. Cuando subo normalmente no hay nadie porque mi puesta se va a trabajar muy temprano. Y pues me hago el desayuno como cualquier persona normal de este mundo, dependiendo de si me apetece salado o dulce. Este día, por ejemplo, me hice tostadas de mantequilla, cacahuete con mermelada y leche. Después voy a acariciar a mis gatitos y a darles un poco de amor matutino. Cuando termino, recojo todo y vuelvo al piso de abajo. Me lavo los dientes. Me pongo las lentillas y me maquillo. Por lo general siempre me echo un poco de base y a veces me echo iluminador, pintalabios y rímel. Como no, desodorante y colonia. Y un poco de espuma para quitarme los pelos de loca que llevo por la mañana. Meto toda mi ropa de gym en la bolsa y hago mi cama. Y el resto de tiempo libre que me queda me lo paso viendo el móvil. A las 7:30 subo arriba para ponerme el abrigo y los zapatos. Saludo a mis hermanas que estén despiertas. Y salgo afuera para coger el bus al Insti. Normalmente siempre espero el bus con mis vecinas un par de minutos. Y una vez en el bus me siento con mi mejor amiga italiana, Angie. Normalmente el bus tarda entre 15 y 20 minutos en llegar al instituto, más cuando hay nieve porque tiene que pasar por todo el vecindario y tal. Solemos llegar alrededor de las 7:55 al instituto y cuando llegamos normalmente el hall está petadísimo de gente. Así que solemos ir a nuestras taquillas para dejar el abrigo y lo que tengamos que dejar. Que por cierto, madre mía, el candado. En las películas no mienten con lo difícil que es abrir esta cosa. Después de dejar las cosas, vamos en busca de a ver qué nos encontramos por ahí. Y este día nos encontramos a las Colombis, Andrea y Sofía, que supongo que ya las conoceréis de otros vídeos. Y después de hacer un poquito más el gilipollas con Micaela y de que suene el primer timbre, la dejamos en su clase de canto y nos vamos a nuestra primera clase, Andy y yo. Como es la primera clase, todo el instituto se levanta para escuchar el himno de Canadá, y suena algo así. Y esta asignatura me encanta porque no tiene temario y tampoco damos clase. Solo tenemos que hacer 5 proyectos cortitos en todo el semestre, así que la mayoría del tiempo me la paso mirando el móvil, editando algún vídeo o trabajo que tengamos que editar, viendo el tiempo, jugueteando con Photoshop, viendo vídeos de YouTube, escuchando música o viendo trailers de alguna película.
American History es mi clase favorita y básicamente nos dedicamos a hacer cosas como simular batallas de la revolución en el bosque de Misty, crear nuestro propio país, hacer fiestas del té, ver películas y hacer proyectos guays. Aunque este día nos sacaron de clase porque teníamos una asamblea de Remembrance Day. A las 10:45 tenemos el lunch en la sala de los bagels y de la comida gratis. Y básicamente siempre nos cogemos fruta, bagels y pues lo que tengan por ahí. Tampoco es que haya mucha variación. Aunque a veces ponen platos como espaguetis, pizza, etc. A veces comemos en la cafetería, otras veces en student services y depende bastante el día, la verdad. Y como todavía nos queda tiempo cuando terminamos de comer, solemos caminar al mall, que tiene un supermercado y está al lado del instituto, o sea que podemos ir andando para comprarnos algo de postre. Y después caminamos de vuelta al instituto justo a tiempo para nuestra tercera clase del día. En mi caso, functions. Y básicamente son mates, solo que tienen un nivel de segundo de la ESO, no sé por qué. Porque ahora mismo estamos dando cómo se resuelven las raíces cuadradas y también los tipos de funciones y qué es el dominio recorrido de una función, o sea, por favor. Y bueno, aquí aproveché y os hice un tour del instituto que tanto me habéis pedido. En la planta de abajo nos podemos encontrar clases como la de manufacturación, que real parece una fábrica. Y bueno, más están las clases de arte básicamente, como esta que es una de ellas, mi favorita. Y también la clase de música y el teatro de drama. Este es el hall del instituto, la entrada básicamente, lo que te encuentras al entrar. Y bueno, no sé, la verdad es que me encanta bastante cómo está decorado con todas las banderas y tal. Y podéis ver la bandera española por ahí. Esto lo habréis visto un montón en las películas y es la pared de los campeones, de toda la gente importante que ha pasado por mi instituto. Esto es Student Services, lo que os he mencionado antes, que básicamente es donde la gente hace deberes y pasa el rato. Esta es una de las clases de fitness. Y este clip lo grabé al día siguiente porque se me olvidó enseñaros el patio de afuera con el campo de fútbol americano. Subiendo al piso de arriba están las clases de ciencias como biología, física y química. Y la verdad es que yo no las tengo, pero sé de gente que las tiene, que se lo pasan genial, o sea, se dedican a hacer experimentos y ya ves que tienen animales en las clases, o sea, flipada total. Y luego hay otras clases como ordenadores, francés, inglés, o ley y derecho. Otra vez bajando al piso abajo está la sala de los bagels y mi taquilla, y esta es la entrada del gimnasio y donde están los vestuarios básicamente. Aunque también está esta otra entrada que nadie usa. Y hablando de gym, a las 12:50 tengo mi última clase, que es Gym Fitness, y básicamente jugamos a diferentes deportes y algunos días hacemos workouts. A las 2:10 termina nuestra última clase y a las 2:15 salen los buses de vuelta. Y yo casi nunca los cojo porque suelo tener planes con mis amigos. ¿Esto es lo que pasa cuando os ponéis a grabar un vlog? No, tranquilamente se pone a puto nevar. Porque entonces los planes se cancelan. O sea, mira, resumen. O sea, no tengo suerte en la vida para elegir un buen día para grabar. Hoy no me depilo. Que hoy nos prostituimos. No lo tengo. Oye, chavales, que la gente no se tiene que entrar de aquí. Se cancela, se pone. Y bueno, mi rutina después del instituto varía muchísimo, ya os digo. Algunos días voy con Angélica al gimnasio, otros días, como este, voy con Micaela a la gasolinera a pillarnos un chocolate caliente porque hace bastante frío y de verdad cualquier cosa que caliente nuestras manos en este momento se agradece. Después de
la gasolinera siempre solemos caminar como media hora así a Walmart, que es una tienda típica americana que tiene desde ropa hasta suéteres horribles y cosas de Navidad, o sea, y nos lo pasamos bomba. Y aquí tienden a poner las cosas de Navidad un poquito temprano porque, si no creo recordar mal, esto lo grabé a principios de noviembre, o sea que sí, para que veáis. Normalmente vamos cuando tenemos alguna cosa que comprar, aunque siempre, siempre, siempre nos la pasamos haciendo tonterías por ahí. Yo no sé cómo no nos han echado todavía. Y a las 5 viene mi hostad a recogernos y este día Micaela se quedaba en mi casa a dormir. Así que vino a mi casa y cenamos a las 5:30, sí, es muy temprano, lo sé. Pero ya me he acostumbrado al horario. Y como dos buenas chicas fits que somos, para no ponernos focas, hacemos un poco de workout. Y esto no es por el postureo, de verdad, lo hacemos todos los días porque si no, terminaríamos como bolas. Y después, esto obviamente no lo hacemos todos los días, pero hoy nos dio el venazo ya que estábamos en Walmart. Y oye, ¿por qué no? Nos hicimos ahí una sesión de relax en una bañera. Y bueno, este día vamos a salir por ahí con unos amigos, así que nos arreglamos y maquillamos. Pero normalmente cuando Annie se queda a dormir en mi casa cualquier otra noche, un snack y un episodio de Riverdale nunca fallan. Y bueno, ya estaría.